para el futuro. El cardenal Soderini ha ordenado construir una plaza delante de su palacio de... No puedo creer lo que estás haciendo. Hay una condición. Lo sabía. Observa a otros políticos de la ciudad. Quiero que vayas a informar a María, de la Rosa en Flor, sobre objetivos que ayudan a los Borgia. ¿Y harás que desaparezcan? Maldito sea, seguro que me odia, pero es mi familia. Está bien, vamos. Te seguiré hasta el banquero. Egidio, parece que has decidido morir como un caballero. Tengo el dinero. Ah, eso cambia las cosas. El banquero estará complacido. ¿Vienes solo? ¿Tú ves a alguien más aquí? Sígueme, mentecato. ¿Tenéis alguna nueva sobre mi hermano Francesco? Está en manos de César. Espero que esté bien. ¿Y qué vais a hacer con mi dinero? Al banquero le gusta agasajar a sus amigos. ¡Qué generoso! ¿Qué has dicho? Nada.
Egidio ha traído el dinero. Bien, bien. El banquero ha planeado una velada especial. Yo le haré entrega de tu pago. Dame eso. Retenedle hasta que regrese. No debo perder de vista ese dinero. ¿Por qué me retenéis? Ya he pagado. Está contando el dinero. Mientras lo hace, no puedes marcharlo. Ahora mataremos al senador. Tenemos que irnos, Luigi. Llegaremos tarde. ¿Ha terminado de contar? Muy bien. ¡Matadle! No. Tiene suerte. Luigi quiere que siga vivo. Nosotros le seguiremos.
Así vamos bien. Hoy terminaremos pronto. Vamos en la dirección correcta. Esta es la dirección apropiada. ¿A dónde vamos? Espero que nos dejen entrar. Esta es la dirección apropiada. Llegaremos muy pronto. Esta es la dirección apropiada. Así vamos bien. El consejo por el distrito recuerda a los peregrinos que se dirigen en las correspondientes. ¿Cómo podéis ver esta nave en la sacra? El área de uno que vuele un cocómero. Así vamos bien. Dame el cofre, Luigi. Yo lo llevaré al banquero. Puedes entrar. ¿Nosotros no? Tenéis que patrullar por orden de César. Por Caputana. César, está aquí. Luigi ha muerto. Hemos hallado su cuerpo en el panteón. ¿Luigi? ¡Si acaba de entrar! Di a Claudia que el banquero está aquí. Oh. ¿Por qué para beber el puro tesoro? Ven conmigo. ¡Adiós, preciosa! ¡Preciosa! ¡Dame un besito! Mi marido, ¿no te dijo que vamos a visitarte el lunes que viene? Bien, adelante. Oh. Para el banquero. Hola.
Hola. ¿Te importa si camino contigo? O sea, no me importa. Nunca había estado en el trastero. Es que las ruinas me turban. Yo te protegeré. Claro. A mí y a ese cofre que llevas encima. No es mío. Pero lo llevas bien sujeto entre tus fuertes brazos. ¿Podrás tocarlo? No, sí. Luego tendríamos que confesar. ¡Aquí! ¡Pasadme! ¿Si camino contigo? Ya. O sea, no me importa. Nunca había estado en el Trastevere. Es que las ruinas me turban. Yo te protegeré. Claro. No, no. A mí y a ese cofre que llevas encima. No es mío. Pero lo llevas bien sujeto entre tus fuertes brazos. ¿Querrás tocarlos? No sé. Luego tendría que confesarme. Tengo dinero, banquero. Yo cogeré eso. Y a ella. Déjanos solos. ¿Dónde he puesto mi bolsa? Es un honor. Bienvenida a mi fiesta. Soy Juan Borgia. César va a hablar en la sala principal, excelencia. Ven. ¿Estás disfrutando de esta velada? Sí, excelente. Contemplado. ¿Me alegro? No hemos reparado en caso. Ya lo ve. Es el lujo el que hace el poder tan reconocido. ¿Otra es esa chica flamenca? Veo una manta y arranco. Nadie se me interpone. Depende de quien posea el arco. Veo que no lo comprendes, querido. Yo poseo todos los elementos. No el mío. Al contrario, te he visto robar la bolsa a mi guardia. Yo diría que merezco un rato de compañía por mi perdón. De hecho, quiero que te quedes toda la noche. ¿Has visto alguna vez? Gracias. Señor, tengo que ganar dinero. ¿Has visto alguna vez, muchachas más? De celebrar mis victorias, que dejar las armas y unirnos en la carne. ¡Pronto! ¡Volveremos a reunirnos aquí para celebrar una Italia unida! Y los festejos se prolongarán durante 40 días y 40 noches. ¡Que empiece la fiesta! Nunca acordamos conquistar Italia. Si tu brillante capitán general dice que es posible, ¿por qué no regocijarse y hacerlo?
Pones en riesgo el delicado equilibrio de control que tanto esfuerzo nos ha costado. Aprecio mucho lo que has hecho por mí, pero yo tengo al ejército y tomo las decisiones. No estés viéndote. Diviértete. No puedo hacer eso. Oh, oh. ¿Sigue trabajando con vosotras esa chica flamenca? ¡Qué bien se le daba en los azotes! ¡Vete ahí! ¡Bájate ahora mismo! Thank you.
ver la regata. Oh. Las cosas que he visto, tocado y probado. Ah, no lamento ni un solo instante. El hombre poderoso es pródigo en lujos y placeres. Pero he dado al pueblo lo que quería. Y ahora pagarás por ello. El placer vacuo se consume en sí mismo. Requiesca Timbache. Caballeros, habéis dado con las mejores. ¡Llámalo, Borbe! ¡Maldición! ¡Le he perdido de vista! ¡Ahora morirá! Tarde o temprano, un callejón sin salida. ¡Rápido, le estoy perdiendo! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Quiero morir! ¡Márchate de aquí! Grandiosos premios, y el caballero más valiente conseguirá 4.000 escudos de oro, así como el favor de Donna Lucia Orsini. El banquero sienés Agostino Chigi acogerá una gran fiesta en su villa en honor.